Fernando, paramos con ustedes, como siempre, Mario. ¿Qué empezará, Marito? ¿Qué tal, Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. El partido de esta jornada es entre Unión Española y Colo Colo. Emblemática, Marito, del fútbol de América, ¿estás de acuerdo? ¿Será este uno de los clubes así más grandes en Chaco? Y es difícil encontrar el número de la cantidad de seguidores, pero es uno de los más emblemáticos del fútbol de este continente, definitivamente. Comienzan los primeros 45 minutos. Espectacular como deja atrás esa barrida. El disparo que se abre sin alguno. Emiliano. Chupete Suazo. Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sí. Falta y tan temprano en el partido. Chupete Suazo. Se abre paso, ha rechazado el arquero. Esteban Paredes. Ahí toca bien el balón. Paredes. Y la pelota se va al tiro de esquina. A ver, Marito, si se puede ser que esta pelota la vemos de nuevo. Va el disparo. Pega en el palo. Para un goleador no importa cuán fácil es, Mario, más fácil que este imposible. Sí, así todo, había que hacer unas cositas antes de empujarla. Y qué bien que lo hace. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. López. Le va a pegar el segundo. Chancletazo en defensiva para anticipar esa pelota. Jaime Pajarito Valdés. La tiene y se hace famoso. Y así le pega la pelota. Brillante el arquero. Deja el defensa en el camino. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Muy buena devolución. Se abre espacio y le pega un bombazo. Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. Parece un cambio esperanzador. ¿Le resultará al técnico? Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Jorge Ampuero. Diego Scotti. El portero que sale a buscar esa pelota. Se
abre fácil, puede ser una oportunidad. ¡Buen disparo! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Puede ser un partido para cualquiera, con el marcador empatado, cualquier cosa puede. No se choque para quedarse con la pelota. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado. Se abre espacio, va con el zapatazo. Se lanza el arquero. Él rechaza la altura de las circunstancias. Se abre espacio y puede. Y así le pega la pelota. Le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Esto es recuperar la pelota y a toda velocidad buscando el arco contrario. ¡Qué pedazo de gol! Ahí llega el apoyo del atacante. Villagra, desde ahí la puede meter. ¿A quién eligió? Ha hecho un esfuerzo enorme para elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. Lo que prometí esta jugada, se les ha escapado. ¿Con qué le pego? ¿Con la nuez? Por favor, esos centros no se desperdician. Jaime Pajarito Valdés. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2-1. Cada resultado es importante, más cuando se gana, Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias. Un equipo muy competitivo, pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. ¡Chupete Suazo! ¡Chupete Suazo!